La educación en las instituciones universitarias exige en este momento nuevas dinámicas y nuevas miradas desde los pluralismos epistemológicos. En ese sentido, el Grupo de Investigación Educación en Ciencias, Ambiente y Diversidad integra tres componentes esenciales para buscar nuevas perspectivas de la educación en la investigación en educación en ciencias a nivel superior y que configuren unas nuevas dinámicas en la formación de profesores, que son educación en ciencias, ambiente y diversidad. En ese sentido, pues nuestro grupo está integrado por diferentes profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnología que busca una integración transdisciplinar y la vinculación a través de las comunidades de formación de los estudiantes de pregrado, maestría y doctorado y la vinculación con las comunidades educativas en las diferentes regiones del país. La línea de investigación Educación en Ciencias y Formación Ambiental es una línea que busca contribuir a los procesos de formación en investigación de maestros en torno a diversas problemáticas, a la generación de nuevos conocimientos y a la formulación de propuestas pedagógicas y didácticas en los campos de la educación en ciencias, la biología y la educación ambiental. Esto lo hemos desarrollado en diferentes escenarios educativos con maestros en escuelas y también en aulas ambientales, en convenio con los parques nacionales naturales y en diferentes regiones del país. Nos ha permitido fortalecer procesos educativos y desarrollar propuestas encaminadas a fortalecer prácticas sustentables y apelar a una ética ambiental. Todo ello nos ha permitido también lograr un reconocimiento por parte de la Secretaría de Ambiente con la condecoración Augusto Ángel Maya en educación ambiental el presente año. Entonces nos anima a continuar fortaleciendo nuestros procesos de formación y de investigación en este campo. El Laboratorio de Innovación e Investigación en Didáctica del Grupo de Pesquisa Educación en Ciencias, Ambiente y Diversidad tiene como propósito familiarizar a los estudiantes con las características del trabajo científico, además de hacer una reflexión profunda sobre el saber pedagógico y la práctica educativa. La multiplicidad de escenarios que tiene la Universidad Pedagógica Nacional, entre ellos los laboratorios de física, química y biología, junto con la piscina, los gimnasios y más recientemente el laboratorio de fisiología de la Facultad de Educación Física, son los escenarios propicios para desarrollar competencias básicas, investigativas y científicas. Todo ello con el fin de hacer una formación integral de nuestros profesores de ciencias. Nuestras investigaciones han girado alrededor de investigaciones comparadas con diferentes países latinoamericanos en buscar perspectivas de lo que implica las nuevas dinámicas de la investigación y la educación en ciencias. En ese sentido, trabajamos con diferentes grupos a nivel nacional, internacional y de diferentes continentes para integrar desde esta investigación comparada y perspectivas para nuevas dinámicas e integración a la formación de profesores.